importante reunión que se pudo concretar inclusive en esta instancia. Estuvo presente la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, el secretario académico, yo en mi caso representando al área de graduados, estuvo también el área legal y por supuesto el rector, a fin de poder acordar cómo continuamos con toda la instancia de entrega de títulos. Para nosotros es prioridad poder entregar el 100% de los títulos que se encuentran en la universidad. En ese sentido, hemos acordado trabajar en una resolución interna para poderles acercar a todos los graduados que se encuentran en otra provincia su título por diferentes opciones. Así que la semana que viene nos vamos a estar comunicando con ellos. También hemos hecho avances con todos los títulos que ya han cumplido con el circuito interno de la universidad y de acuerdo a la paritaria no docente que se ha realizado el día martes, a partir del 22 se van a habilitar las áreas específicas y estratégicas para poder avanzar en todo lo que implica el circuito de trámite interno. O sea, aquellos graduados que ya han comenzado su título, queremos llevarles la tranquilidad de que el circuito interno va a ser prioritario a partir de la incorporación de los compañeros no docentes.